Vuelvo a montar al unicornio, tío. Me cago en la puta. Pull the rag off the 6-4, hit the switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone, the D's is chrome, the frame is black. Buenos días, perrunos y perrunas. Os enseño el desayuno de hoy. Es lo que va a ser otro día en mi dieta. Esta es la mejor forma que hay de preparar los Weetabix. O sea, si todavía no te gustan los Weetabix, esta es la forma idónea de prepararlo. Y te digo yo que te van a gustar seguro, 100%. 300 gramos de yogur griego desnatado, o las cantidades de las que queráis. Las que queráis, vamos, básicamente. 300 gramos de yogur griego natural desnatado. Con canela, ahí al fallo, la canela hasta al gusto, vamos, básicamente. 80 de Weetabix, cereal de trigo integral, 150 de manzana y 20 gramos de avellanas. Y además le añadí hoy el sirope de caramelo este de Golden Farms, que va a estar de puta madre. Lo mezclo todo y os enseño. Si no lo he dicho, la manzana es verde y también, si no lo he dicho, pues había 20 gramos de avellanas, que no sé si lo he dicho. Estoy recién levantado y no atino. Y un gramo de omega 3. Y nada, esto veis así como queda, es una pasta homogénea, más o menos. Y así queda, ¿no? Está, en serio, probadlo. Está de puta madre. Pues nada, seguid con el día, coño, a tope, hostias. ¿Verdad? Tenéis que probarlo. O sea, y ya con el toque de caramelo, se te caen los lagrimones. Desayuno completo, hidratos de carbono complejos, proteínas. O sea, micronutrientes también, muy nutritivo, grasas saludables, es decir, y saciante, o sea, y rico. Que coño, que probéis los Weetabix así y ya está, ya me contaréis si están buenos o no. Hasta luego. Intentan pie a media mañana. Aquí volvemos al pepino de nuevo, 200 gramos de pepino, 60 gramos de pan integral de centeno, de molde. Con 40 de atún y un poco de sal que le he añadido además. Y 25 gramos de queso Havarti light en loncha. Y nada, a seguir con el día. ¿Cómo lo veis? No está mal, ¿no? Está tela de rico. Pues nada, adentro. Aquí preparando el almuerzo. Tenemos por aquí por un lado 150 gramos de brócoli que le tiraré cebolla en polvo y 5 gramos de aceite de oliva virgen extra. Y además estoy haciendo aquí 60 gramos de macarrones integrales que le tiraré una especie de sofrito ahí con 80 gramos de pechuga de pavo que tiene ajo en polvo y pimienta negra y sal. Y aparte le echaré todo esto 100 gramos de salsa chimichurri. En realidad me cuadra 95, pero lo que caiga. Sí, así de friki soy. ¿Algún problema? Ah, pues eso. Venga, ahora os enseño todo. Y pues por aquí el brócoli nevado, como lo digo yo, porque le echo un montón de cebolla en polvo, no se nota, ¿no? Que a mí me encanta así, o sea, así con el... Con la cebolla en polvo y el aceite de oliva, o sea, de verdad, así me encanta. O sea, no me resulta una putada comérmelo ni nada, al contrario, me gusta, de verdad. Y aquí la pasta, que bueno, o sea, ha quedado con pintazo brutal. Aquí el gramo de omega 3 también, que no falte. Y la pasta, pues ya veis, tiene buena pinta. Pues nada, estoy a tope, hostias. Aquí la merienda, 75 de copos de arroz integral y 5 gramos de BCA sabor frambuesa. Nada, aquí ya veis la potingada, ¿no? Hace tiempo que no veis esta. Nada, estoy y nos vamos a entrenar. Me llevaré la cámara y a ver si puedo grabar algo. Tope, coño. Yo, this is Black Goose. Machiavellian generation, there one is a nation day for everything you gain. On September the 7th, I'll be at the director to let it subside. Let me tell the whole world. All right, tell them how you did with that. He jumped, punk, slump, you know what I mean? Hey.
You'll have a chance to come here and rebuttal. No, they won't. They better come now. Check this out. They fired me, but did it in a roundabout punk snitch way. So I caught them on the streets and beat they behinds. You know what I'm saying? Okay, like, I was a nigga to the E, bro. And it ain't over. I still got more than Chuck Box. And I'm putting the cake and I'm killing that Illuminati. But I can make it happen, my rapping is similar to motherfuckers when they scrapping. Blast and watch them back, I'm notorious Biggie Dill. Affiliation with Death Row. Niggas get their gas bill back, food is the best go. Bitch, you misdemeanor, I'm raising hell like felonies. Mr. Machiavelli straight out of jail for selling knees. Intoxicated, we duplicated but never faded. Now that we made it, my adversaries is player hating. Got a Mercedes for these tricks that thought I quit, then got a drop top jack. For these bitches that saw my dick, go to club in the back. I'm smoking bud in the back, I'm waiting for niggas to trip. Cause bitch, I love the scrap. Mama raised me as a thug nigga, with a love niggas. I'm a millionaire, started as a drug dealer. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these tricks, now they all wanna see me. So fuck them all. I'm going crazy, to fake me is not possible. I give a fuck what you thought or who you thought with you. The bad boy killer, Biggie and I later. They wondering why he breathing, but bitches will die later. Now I'm going crazy, to fake me is not possible. I give a fuck what you thought or who you brought with you. A bad boy killer, Biggie and I later. They wondering why he breathing, but bitches will die later. Money, you women, the funny beginnings. Trying to get this like I make a million and still not get enough of spending. This is my life is based on sinning. I'm hell bound. Rather be worried than be worried, just in hell down. My game plan to be trained in military mind of a thug lord sitting in the cemetery. Why? I've been lost since my adolescence, calling for Jesus. Rolling as a youngster, wondering if you see this. Young black male, crack sales, got me 3 strikes, living in jail. This is hell in the knees now. Wondering when we all pass, is anybody listening? Got my hands on my semi-shotty, everybody snitching. Please, God, can you understand me? That's my family, God is all. Before we fall into insanity, I'm making a point to make my beat pump and roll like drop some shit. Now I'm going crazy, to fake me is not possible. I give a fuck what you thought or who you brought with you. A bad boy killer, Biggie and I later. They wondering why he's breathing, but bitches will die later. Now I'm going crazy, to fake me is not possible. I give a fuck what you thought or who you brought with you. A bad boy killer, Biggie and I later. They wondering why he's breathing, but bitches will die later. I got glad bags with enemies cut up so they remember me. Soak them in Hennessy so they relatives know it's me. You can bet your last dollar I'll dick them and holler. Rotten these hoochies like they some heavy ass Chevy and Pops. Jump up and get your ass shot up. From a profit, pick my Glock up. I'm bustin' with such efficiency. Poppin', nobody got up. Holler, outlaw riders. Mash up on the gas pedal. Vacate the scene, count the cash and stash the precious metal. Pick up the coppers, the SWAT team in the helicopters. The crack is crazy, why? Cause they'll never stop us. I watch Arnold Schwarzenegger bust somebody in the movie. Now I wanna do it too. Ooh, niggas is too new. True to the game, I claim. Outlaw riders who give a fuck what they try. Cause young over behind it. Can you picture me sticking niggas? But they watch and chain. Kick back, little nigga, and watch the game. Now I'm going crazy, to fake me is not possible. I give a fuck what you thought or who you brought with you. A bad boy killer, Biggie and I later. They wondering why he breathing, but bitches will die later. Now I'm going crazy, to fake me is not possible. I give a fuck what you thought or who you brought with you. A bad boy killer, Biggie and I later. They wondering why he breathing, but bitches will die later. Bueno, comida posa, entreno, 5 gramos de BCA sabor frambuesa con 5 gramos de glutamina o cervecita, como le queráis llamar, ectomorfo y compañía, en fin. 70 gramos de arroz basmati con canela, echa al micro, 130 de plátano y 80 de mermelada de
de frambuesa sin azúcares. Lo removo todo y os enseño. Y así queda el combo ya, ¿no? Clásico de arroz dulce, pues entreno. Tengo un hambre, o sea, hoy me duele la cabeza ya y todo, o sea... El día de pierna, espero que esté enfocado. A ver si ahora. Espero que, o sea, el día de pierna te duele la cabeza, acaba uno destrozado, o sea... Yo qué sé, no podría ni andar, estaba destruido, un amigo hablándome, así hace tiempo que no lo veía y... ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa, coño? Digo, que es que estoy muerto, o sea... No lo puedes entender, estoy muerto. Agotado física y mentalmente, o sea, no doy más de mí. Necesito irme un rato, tumbarme, comer algo y a despejarme, porque es que no soy persona. Bueno, en fin, ya lo sabéis los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pues nada, a comer y a tope, hostias. Por fin a mostraros la cena. Por un lado, un gramo de omega 3. Por otro lado, 125 de pez espada, que tiene sal, ajo en polvo, pimienta negra, pimentón picante y cominos, y 250 gramos de patatas asadas al microondas con sal, pimienta negra y ajo en polvo. Y no le aderezo con nada más porque las he probado y digo, coño, me encantan, están tremendas así. Así que ni ketchup ni pollas hoy en vinagre. Y aquí, aparte de micronutrientes, 200 gramos de tomate natural con sal y albahaca. Y ahora le tiramos aquí los 10 gramos estos de aceite de coco. Y tenemos, pues nada, un lametón por aquí, que nadie ha visto, pero os lo digo. Y tenemos una cena muy alta en nutrientes, y micronutrientes, y macronutrientes, y coño, que es una cena muy completa, ¿vale? Ya está, venga, hasta luego, cojones. Vuelvo a montar al unicornio, tío. Me cago en la puta. Yo mirándome como si me estuviera mirando en un espejo. Y es mentira, o sea, me he visto justo ahora. No, o sí, no, yo qué sé. Espero no estar mutando a unicornio. Última comida del día y nos acostamos, como no, viendo el casi habitual diario del capítulo de Dragon Ball. Sí, puto friki. Por aquí, 200 gramos de queso fresco batido enlatado con 2 gramos de stevia y canela y al fallo. Y por aquí, bueno, esto que veis ahí, que son 20 gramos de mantequilla de cacahuete, que lo mezclo todo y queda tal que así. Ahí lo podéis ver. Uf, bueno, muy, muy simple, ¿no? El aspecto parece que... Pero, o sea, esto está bastante bueno. Más de lo que parece. Mantequilla de cacahuete, peanut butter. Bueno, espero que esté enfocado. Nada, un día más en mi dieta. Y ya está, poco más. ¿Habéis visto qué buen hombre este de aquí? Sí, Charles Chaplin. Ahí ni donde los haya. Espero que esté enfocado. Bueno, yo y mi amigo mutante, mi unicornio, que os den por culo, ¿vale? No, hombre. Bueno, perrunos y perrunas, que gracias por estar ahí. Y nada, si te ha gustado el vídeo, pues dale a like, comenta, suscríbete y todo el rollo, ¿no? Ya sabes lo que... En fin, ¿cómo se dice, coño? El joder, ¿cómo estoy ya? Pulido, cállate la puta boca ya, coño. Y deja de decir ese tipo de sandeces, tío. Es protocolo, ¿no? No tengo que decir. Así que nada, que gracias por estar ahí. Que tope, hostias.